Hoy empieza en Televisión Española una nueva experiencia. Un programa absolutamente especial. ¿Y por qué? Pues porque, entre otras cosas, no hay muchos como este. Y además, no os lo perdáis, porque trabaja un servidor, que es un desastre. Y puede ocurrir cualquier cosa. Pero además de mí, hay un montón de gente fantástica que está con una ilusión desbordante, trabajando para que vosotros lo paséis bien con la música clásica y con otras muchas cosas más. Dentro de unos segundos, atención, porque vais a ver un patio de butacas repleto de chavales emocionados. Y aquí, sobre este escenario, vais a ver una gran orquesta sinfónica. Pues ya estamos aquí, ya estamos otra vez en este programa que se llama ¡El Muy bien, muy bien. Yo creo que venís un poco decaídos de casa. ¿Cómo se llama este programa? ¡Qué bien! Está un poquito mejor, hombre. Estáis también apagados, pero ya iremos calentándonos poco a poco. Bueno, yo hoy vengo aquí con una elegancia extrema. Yo no sé, vengo de en fin. ¿Por qué? Pues porque tenemos una orquesta elegante también. Es vuestra orquesta, es nuestra orquesta. Es la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. ¡Vamos! Muy bien. ¿Y quién va a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española hoy? ¡Enrique García Asensio! ¡Qué bien ha sonado! Oye, los chavales hoy en día, yo creo que alguno tiene... ¿Vosotros tenéis móviles? ¡Tú tienes un móvil! ¡Tú tienes un móvil! ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué lujo son esos? Desconectar los móviles. En las salas de conciertos no hay que toser. Hay que desconectar el móvil. Todas esas cosas son consejos que os da la casa patrocinadora Radio Televisión Española. Muchas gracias. Bueno, pues, oye, vamos a ver. Esto ha sido... una danza eslava, hemos comenzado con una danza eslava de Dvorak. Vosotros sabéis que Dvorak, cuando tenía vuestra edad, lo que hacía era ayudar a su padre en la carnicería que tenía su padre, y allí cortaba solomillo, cortaba todo tipo de trozos de carne, y decía, a ver, dame un poco de falda de ternera de la... Y yo, sí, sí. Y mira qué música compuso luego. Vamos a continuar con una música de Ludwig van Beethoven. Yo creo que todos conocemos a Beethoven, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que nos gustaría es conocerle de verdad. Nos encantaría tenerle aquí y decir, Beethoven,
Pero no tenemos, desgraciadamente, a Beethoven, aunque a lo mejor, yo no sé, a ver, algún Beethoven que salga por aquí, vamos a ver si podemos hacer una especie de magia, de magia potagia, y, a ver, Beethoven, pero ven para acá, Beethoven. Este es un Beethoven. ¿Hay más Beethovenes? ¡Que salgan todos los Beethovenes! ¡Uy, uy, uy! Aquel Beethoven sí que... ¡Pero bajar corriendo! Porque Beethoven corría, ¿sabéis? No iba despacio como vosotros. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué Beethovenes! ¡Uy, qué Beethoven! Bueno, esto sí que es impresionante. ¿Y ese? ¿Y ese que faltaba? ¿Cómo te llamas tú? Pepe. Pepe, empezamos mal. ¿Tú? Ludwig van Beethoven. ¡Ah, eso sí! Yo creo que este tiene buena pinta. ¿Tú cómo te llamas? Beethoven. Beethoven también. ¿Y tú? Beethoven. Beethoven. Oye, tu peluca es de las de... Beethoven, ¿tú crees que llevaba un pelo así? Sí. ¿Se ponía laca? No sé. Bueno. Oye, pero efectivamente, venís de Beethovenes fantásticos. Este, un Beethoven un poco heavy. Yo creo que no les llegó a ser tan largo. Bueno, les hemos pedido que en nombre del colegio vengan disfrazados. Os habéis disfrazado en clase, ¿no? ¿De qué colegio eres tú? Del Benito Pérez Galdós. ¿Y tú? Colegio Árabe, ahora. ¡Vamos! Del Colegio Agustiniano. Del Aula Nueva. Aula Nueva, bueno, bueno. Bueno, pues la verdad es que yo creo que este es uno de los mejores Beethovenes, ¿sabéis por qué? Porque no sonríe ni queriendo. Tiene una cara de feroche. Yo creo que está en el papel completamente. Pero lo que vamos a hacer es escuchar una música de Beethoven que vosotros a lo mejor conocéis porque ¿os acordáis de aquella serie que se llamaba El Chavo del Ocho? Sí. Sí, ¿eh? ¿Os acordáis? Bueno, pues es... Tú no la ves allá, pues es que ya no se pasa. Pero fue una serie que tuvo relativo éxito entre los chavales y que tenía sintonía, era precisamente lo que vamos a escuchar ahora, que es la marcha turca de las ruinas de Atenas. Vamos a ver, poneros todos los Beethovenes aquí y atentos todos a cómo dirige Enrique García Asensio esto. Vamos a ver. Oye, ¿tú qué tienes en la mano? Una corneta de sordo. ¿Eh? Una corneta de sordo. Una corneta de sordo. Hombre, una trompetilla, ¿no? Pero que con esta corneta... Es que esto es un cuerno. Esto es un cuerno, pero está bien. ¿Así me oyes mejor? ¿Sí? ¿Y tú qué traes en la mano? Una trompetilla. Una trompetilla que te pones. Bueno, pues yo creo que, mira, uno de vosotros podría hacer de Beethoven dirigiendo esto. ¿Eh? Uy, ¿a ti te apetecería? Sí. ¿A ti te apetecería hacer de Beethoven? Sí. Pues vamos a ver, mira, Enrique García Asensio te va a dar la batuta. A ver. ¡Uy, uy, uy! Fijaos en el detalle de las medias deportivas con las notas, las corcheas ahí puestas, ¿eh?
Bueno, pues a ver, tú tienes que hacer, ya has visto al director, Enrique García Asensio, ¿no? Pues tienes que hacer eso. Sí, si lo haces deprisa, la orquesta te va a seguir, lo va a hacer deprisa. Si lo haces despacio, despacio. Y no te pares, porque se parará la orquesta. A ver, Beethoven, con los dos brazos. ¡Y venga! ¡Vamos al ataque! No te lleves la trompetilla, muy bien. Podéis sentaros, chavales, ahí. Podéis sentaros. Tú dedica una sonrisa, por lo menos dedica una sonrisa a todos nuestros. Menos mal, hemos hecho sonreír a Beethoven. Yo os querría preguntar una cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Dejadme aquí un segundo. Beethoven, con esa peluca tan maravillosa acartonada, ponte por ahí. ¿Tú crees, ven aquí, ven aquí, ¿tú crees que las naranjas pueden amarse? ¿Que tres naranjas pueden amarse? No. ¿No crees que tres naranjas puedan quererse? No. ¿Vosotros creéis de verdad que las plantas no tienen amor dentro? Sí. Ya lo duda, ya lo duda. Y, oye, lo que pasa es que, claro, tres naranjas queriéndose abrazar, cada una en sus ramas separada, eso es complicado, ¿no? ¿Eh? Sí. Bueno. Pues aquí no hay nada imposible, porque, por ejemplo, Prokofiev hizo una obra preciosa que se llamó El amor de las tres naranjas, es bueno, complicada de explicar, pero había tres naranjas que estaban enamoradas, ¿eh? Y es lo que vamos a escuchar, El amor de las tres naranjas, la marcha del amor de las tres naranjas, fíjate, tres naranjas enamoradas queriendo abrazarse. Bueno, esto es maravilloso, ¿no, Enrique? Chavales, silencio. ¿Tú estás enamorado de la naranja? ¿De la naranja? ¿De esa chica? No. ¿No? Adiós. ¿Y tú? No. Bueno, oye, ¿y tú estás enamorada de alguno de estos naranjos? No. Bueno, pues bueno, pero lo habéis hecho bien, de todas maneras. Lo que no sé es cómo cabéis aquí. A ver, sentaos por donde podáis y si no os quitáis la naranja, la peláis un poco, la coméis, porque qué barbaridad, qué naranjas os han puesto. Vamos a ver si nos ayudan a quitarle las naranjas, porque yo creo que no se van a poder sentar. Quedan un poquito verdes después de esto. Y vamos a continuar. Yo necesito tres chavales que pueden ser, por ejemplo... Vamos a ver. Tú ven aquí. Tú, ven aquí tú. Y tú, ven aquí.
Venid, venid para acá, corriendo, 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 corriendo. Vamos a ver, ¿cómo te llamas tú? Andrés. ¿Y tú? Andrés. Andrés. Aquí solamente hace falta otro Andrés. Ven, ven corriendo. A ver. ¿Y tú te llamas? Nacho. Nacho, menos mal, porque si no ya era... Bueno, vosotros tenéis cara, fíjate, fíjate, tenéis cara de pollo. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. ¿Por qué no? Pues no tengo cara de pollo. Yo no soy un pollo, por eso no tengo cara de pollo. Bueno, está bien eso. ¿Y tú? Pues... Pues tú vienes de amarillo, como los pollos. Sí, pero como yo ceno pollos, si yo fuera un pollo, sería canibalismo. Oye, está bien eso, ¿eh? Eso es lo... ¿Y tú? Porque no tengo plumas. Pues efectivamente, yo tampoco te las veo, las plumas, ¿eh? O sea que... Pero tenéis razón, pero, oye, se puede hacer de pollo. Por ejemplo, vosotros sabéis que los pollos, los pollitos van detrás de la gallina, ¿no? Y hacen lo que hace la gallina, van detrás todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo fuera una gallina, vosotros estáis ahí, a ver cómo hacéis el pollo, ponéis ahí, todos en fila india, tenéis que ir en fila india, ¿eh? A ver, el pollo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, iros para allá, porque ya veremos a ver qué pasa. No, por aquella puerta, por aquella puerta, por aquella puerta, iros todos, porque... Mira, estamos en el momento de la música descriptiva. Estamos en el momento en el que vamos a ver cómo con la música se pueden describir no solamente sentimientos, sino cosas que suceden en nuestro exterior. ¿Vosotros creéis que se puede describir con la música unos pollos bailando en un cascarón? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si esto os suena un poco a unos pollos bailando en un cascarón. Vamos a ver. ¿Eh? Bueno, ese último ha sido un poco gallina, ¿no? Pero los pollos, yo creo que está bien. ¿Y sabéis lo que pasó? Que resulta que Mussorgsky, que compuso esta obra, fue a ver la exposición de un amigo suyo. Y entonces, viendo los cuadros, él dijo, hombre, esto lo puedo pintar yo, pero lo puedo pintar con la música. Qué cosa más curiosa, con la música se puede pintar un cuadro. Y cuando llegó, porque vio una carreta preciosa, vio una cabaña sobre patas de gallina, vio cosas muy extrañas, y llegó a unos pollitos bailando en un cascarón, y él pensó, esto también lo puedo hacer yo, estos pollitos, por ejemplo, los puedo describir yo con mi música. Y entonces hizo una música, que luego orquestó Ravel, en la que se puede no solamente escuchar, sino que se pueden ver prácticamente los pollos bailando. ¿Vosotros creéis que se pueden ver los pollos escuchando una música? Sí, así me gusta, porque la imaginación al poder, ¿eh? Bueno, vamos a ver si es verdad que se puede describir con la música el baile de unos pollos en un cascarón. Todos atentos, porque cuando comience a sonar la música, tenemos que estar todos atentos a ver qué es lo que ocurre con esos pollos, con esos cascarones, con ese cuadro, con eso todo, ¿eh? Todos atentos, vamos allá con la danza de los pollos en el cascarón de Modesto Mussorgsky. Pollos, venidos aquí, la gallina puede irse por ahí, la gallina pollo, porque...
A mí no me piques, no me piques. Bueno, bueno, bueno. Esta ha sido la danza de los pollos en el cascarón. Muy bien, chavales, la habéis hecho muy bien. Deshidrataros un poco ahí con esos trajes. Y ahora vamos a irnos al barroco, esa época de las grandes pelucas, de... Por ejemplo, yo creo que tú tienes cara... Ven aquí. Sí. Bueno, 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 quisiéramos sacar... Bueno, luego podemos sacar a alguien más, pero este chaval tiene cara de Händel. ¿Tú sabes quién era Händel? No. ¿Cómo te llamas? Javi. Javi, Javiendel, ¿eh? Bueno, pues, mira, yo... Creo que tú podías hacer de Händel en una cosa que es preciosa, que es la réjouissance de los fuegos artificiales, reales fuegos artificiales. Porque a Händel le encargó el rey Jorge II para festejar el tratado de paz que se había firmado, le encargó una obra preciosa que iba a tener lugar en unos jardines de Londres. Pero además, los pollos, por favor, silencio, que habláis más que un pollo. Bueno, pues... Resulta que iba a haber allí unos castillos enormes de fuegos artificiales que le encargaron a un francés. Y claro, como no era un valenciano, pues falló estrepitosamente. Lo de falló viene por lo de esas fallas. Falló estrepitosamente y cuando todo el mundo se reunió allí, que hubo un atasco verdaderamente de carruajes, se vino abajo todo el castillo de fuegos artificiales, se quemó todo aquello, fue un fracaso. Pero menos mal que estaba Händel con su música, con su orquesta enorme, y aquello fue un éxito al final, porque todo el mundo pensó y dijo, ¡qué maravilla esta música! Tú tienes cara de Händel y vas a poder dirigir. ¿Tú sabes cómo dirigían en aquella época? Con un bastón grande. Bueno, pues vamos a hacer que tú seas Händel y que dirijas con ese bastón. Adelante el mayordomo y el peluquero de la corte, por favor, porque vas a hacer de Händel, ¿eh? Mira, aquí está... El peluquero mayor, el mayordomo mayor. Vamos a ver cómo te ponen la peluca de Händel. Ese es el bastón. Yo creo que te va a quedar. Tienes que poner cara de altivo. A ver cómo pones cara de altivo con la peluca cuando te la pongan. Vamos a ver. El altivo Händel tenía una mirada retadora. Bueno, bueno. Está entre Händel y Iron Maiden. A ver, mira para allá. Bueno, bueno, qué Händel. Y ahora vamos a darle, a ver, este bastón lo voy a tener yo y este se lo vamos a dar a él. Vamos a ver, este es más ligerito, coge el bastón y vas a dirigir con el bastón como si fueras Händel, ¿de acuerdo? Pues, maestro, cuando que quiera, vamos a empezar a escuchar la música de los reales fuegos artificiales, la réjouissance, que toca el viento metal y la percusión solamente. Vamos a ver. Thank you.
Bueno, bueno, qué gente, el más maravilloso ha sido tú, ¿eh? Vamos para allá, ya te puedes sentar. Y, bueno, atentos, atentos todos. Atentos todos. ¿Sabéis una cosa vosotros? ¿Sabéis una cosa? Que el bastón ese se llama, también se llama porra. Y ¿sabéis otra cosa? Que algunos directores de banda de regimiento llevaban ese bastón que era la porra. Y cuando terminaban, clavaba el bastón así y se iba. Y entonces, al que se había portado mal, le decía, vete a la porra. Y castigado allí, al lado de la porra. Por eso se dice, vete a la porra. Bueno, pues ahora vamos a terminar con una obra que... Vosotros sabéis hacer el tren, sabéis hacer el tren. Vamos a ver cómo hacer. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Había ahí un chaval que quería salir antes. Tú, ven aquí. Ven aquí. Y tú, el de rojo, venid aquí, venid aquí, venid aquí. Porque vamos, ¿queréis hacer de maquinistas de tren antiguo? ¿Sí? ¿Queréis hacer de maquinista de tren antiguo? ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, vamos a ver. Pues a ti te vamos a dar, Daniel, esta gorra y este pañuelo. Daniel, venga, ponte el pañuelo alrededor del cuello. ¿Y tú cómo te llamas? Alfonso, ponte esta otra gorra. A ver, Alfonso, a ver que te lo va a poner. Vamos a ver, te lo va a poner Ana. Y qué guapos estáis de maquinistas. Bueno, pues ya iros a aquella máquina maravillosa que tenemos de tren. Iros allí, colocaros allí, podéis tocar la campana, porque vamos a salir en la última obra, que es Vía Libre, de Eduard Strauss. Un galop maravilloso. Bueno, todos tenemos que hacer el tren, vosotros en vuestra casa también, pero antes de despedirnos, vamos a dar los vivas de rigor antes de ir. ¿De qué? De irnos, ¿no? Bueno, eso no está bien tampoco. Pero antes de irnos, vamos a dar los vivas de rigor. ¡Viva la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española! ¡Bueno, viva! Atentos, atentos. ¡Viva Enrique García Asensio! ¡Viva el conciertazo! ¡Viva la música clásica! ¡Viva! Bueno, bueno. Y ahora, imaginaos que estamos en un tren antiguo. Vamos a ver cómo hace el tren. A ver. Silencio. Ya ha salido. A ver, espera, espérate. Que, oye, no puede salir el tren. Yo creo que esto... El pito ha estado bien. Pero, Enrique, nos falta un detalle, ¿no? Nos falta un detalle. Ahora ya sí. Ahora puede salir el tren. Porque somos los jefes de estación, aquí nosotros. A ver.